amigos de Fan Mascotas me han dejado entrar en esta casa misteriosa. Me han dicho que se escuchan ruidos extraños y que puede haber seres muy pequeñitos que están haciendo mucho ruido. Entonces lo que vamos a hacer, voy a dejar todo preparado para esta noche entrar. Se escuchan las campanas. Y bueno, pues voy a entrar y voy a intentar averiguar qué sucede aquí dentro, que es una antigua torre. Una torre que está aquí en Sagunto y bueno, que está medio, bueno, medio abandonada. En fin, va a ser una noche un poquito larga. Acompañarme, que vamos a ver qué sucede aquí dentro. Amigos de Fan Mascotas, ya ha llegado la noche y es el momento de buscar los animales que han despertado. Es un momento que espero que os guste y que bueno, que realmente los podamos ver. Y nada, venga, me voy a poner ahora el frontal. Ya hay aquí bichos por aquí dando vueltas. Hay muchísimos mosquitos, tengo que ir tapado. Pero bueno, va a merecer la pena, yo creo. Así que nada, me voy a poner frontal y vamos a ver qué pasa. Todo está tras esta puerta. Madre mía. Vamos a mirar. No, esto no. Mirad, amigos, qué pasada, hay cientos de isópodos. Están aquí comiendo frutos, voy a coger uno. Aquí. Es fácil confundirlos con los frutos, son igual de redondeados. Bueno, al final he cogido dos. ¿Veis? Los hay como de diferentes colores. Mirad, cuando... No son insectos, estos son isópodos, ya los hemos visto aquí muchas veces en el canal. En concreto, la especie Armadillo officinalis. Es de los isópodos más grandes, de estos así que se hacen bola, que tenemos en la península ibérica. Fijaros estos que gordos son. Salen por la noche. Parecen pequeños trilobites, ¿verdad? ¿Qué os parecen? Dejadnos vuestro comentario. Voy a intentar que los veamos más cerca. Es que en la noche es complicado enfocarlos bien. A ver, aquí los veis mejor. Fijaos qué tamaño tienen comparado con mi mano. Son preciosos. Ya esto los he conseguido criar en cautividad, pero nunca los había visto en libertad, en la naturaleza. Es mucho mejor verlos en la naturaleza, la verdad. Está todo lleno de isópodos. Es... Bueno, aquí la verdad me da un poco de miedo porque dicen que en esta casa, bueno, en estos jardines había fantasmas. Esto era un antiguo cuartel. Y bueno, pero aún así... sabía que este lugar iba a ser propenso para que hubiera este tipo de animalitos. Estoy en un sitio costero. Pero bueno, creo que está mereciendo la pena. Hay muchísimos isópodos. Creo que es Armadillo officinalis. Bastante grandecito. Bueno, voy a seguir dando una vuelta y a ver si vemos a otras especies. Mirad, amigo, lo primero que me encuentro es otro montón aquí zampando frutos de estos. Y yo aquí con los piececitos al aire, en chancletas, que no veáis cómo están comiendo los mosquitos. Pero bueno, a ver, por cogerlo merece la pena. Mirad, otro. Buah, es una pasada verlos así en estado salvaje, los armadillos officinalis. Voy a seguir avanzando por el jardín, así os enseño un poco más de esta zona.
Mirad, esto es un banco de piedra, que bueno, no sé si esto supongo que será para apoyar el brazo, y está también llenito de isópodos. O sea, es que nunca he visto tantos isópodos juntos. Se ven crías, se ven de todos los tamaños. Seguimos por el jardín, aquí hay otro banco de piedra, ahí hay una fuente, que luego os cuento un poco más sobre ella. A ver, por aquí por el suelo, me da miedo pisar porque seguro que estoy matando a muchísimos. O sea, aquí, mirad, estos están comiéndose, es un poco asqueroso, una caca de pájaro. O sea, para que veáis que luego tratamos a los isópodos, les damos de comer de todo y es que en el campo se comen hasta las cacas de los pájaros. Tengo ahí detrás una fuente, no sé si es la fuente de Diana, algo así que llamaban. Voy a ver si en la fuente hay algún tipo de artrópodo interesante, si tiene agua, si no. No sé, no tengo ni idea. Voy a mirar a ver si vemos más isópodos o qué tipo de animal puede haber allí. Mirad, ostras, lo primero que me encuentro, un caracol precioso que se lo están comiendo las hormigas. Se ha muerto y se lo están devorando. Por aquí no parece que haya gran cosa. Esta es la fuente. Está seca, vaya. Yo que quería haber visto. Digo, como hay tantos mosquitos, a lo mejor descubríamos aquí alguna larva de mosquito. Y esta es la diosa. Que quien sepa de mitología, que deje su comentario y nos diga qué diosa es. Yo pensaba que era la diosa Diana, pero no sé. Tengo mis dudas. Por favor, dejad vuestro comentario con la diosa que es. Y aquí no parece haber gran cosa, ¿verdad? Amigos de Fan Mascotas, ahí en la fuente no he visto gran cosa, la verdad. Alguna babosa, algún isópodo pequeñito. Y ahora voy a subir al último nivel. A ver si hay algún bicho interesante aquí en la parte alta del jardín. Y ya pues nos despedimos. A ver, vamos a verlo. Amigos de Fan Mascota, ya estoy subiendo las escaleras y también muchos isópodos. Aquí me están picando los mosquitos, pero no sabéis cuánto, ¿eh? A ver, por aquí, es que tengo aquí mala idea ir así en chancletas, o sea, no pensaba yo que en estos jardines había tanto bicho. Y es que los sistemas, la albufera y los marchales de aquí de Valencia se sustentan gracias a los mosquitos, así que bueno, dentro de lo malo me están picando, pero estoy haciendo algo bueno. Esta es una vista del jardín, que lo podéis ver. Bueno, esto es donde hemos estado, tiene ahí unas luces. Amigos de Fan Mascotas, no sé si fantasmas o no, pero me están comiendo los mosquitos literalmente. O sea, no sé si los veis. Yo creo que no. Pero, ¡buah! Me pican los pies, me pican los brazos. Estoy devorado por los mosquitos. Afortunadamente se escuchan por aquí murciélagos que estarán comiéndose gran parte de ellos, pero madre mía, o sea, qué picor. Voy a dejar ya el vídeo, espero que os haya gustado y me despido. Gracias por verlo hasta el final y por permitirme, bueno, por acompañarme en esta noche un poco misteriosa aquí en Fan Mascotas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, amigos.